Me venía ahora a una textilería en un tour de un día que voy a hacer aquí hasta Ollantaytambo y he contratado un doctor privado para poder ir más tranquilamente, ir visitando todos estos puntos. Y la primera parada es una textilería que está muy bien, que os la recomiendo. ¿Cómo se llama esta textilería? Tocapo. Es la textilería Tocapo, que si pasáis por aquí es muy recomendado porque hacen todo de manera muy, todo artesanal, todo con productos naturales. Todo lo que son los colores se hacen con pigmentaciones naturales de las plantas, como os enseño ahora en estas imágenes. Y encima tiene aquí unas alpacas y tal. Y entonces, si queréis comprar ropa hechas por ellas, todo tipo de artículos, souvenirs, etcétera. Este es el mejor sitio, está muy bien de precio y encima eso, que sabéis que está hecho, todo hecho de manera muy natural. Muy buenos días, mi nombre es Hola. María. Aquí le voy a demostrar lo que es detergente natural de los incas. ¿Sabes? Esto se le llamamos esta raíz. Caminando 2, 3 horas caminando al cerro conseguimos este detergente natural de champú. Este, por ejemplo, es una ovejita que nunca se ha bañado hasta el momento que ha nacido. Y esto va a ser su primer baño. Lo que es baby alpaca, alpaca adulta, nosotros así lo lavamos la fibra con este champú incaico. Y queda blanquísimo. Sí, que antes que después, ¿no? Sí, sí, qué diferencia. Este es, por ejemplo, familia de eucalipto. El cáliz, color verde lo tenemos el color. O sea, todo natural, ¿no? Sí, hacemos hervir junto con las plantas, con las hierbas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros con chicha morada consumimos. Sí, he probado, sí. Sí, el grano. Ah, o sea, la chicha morada viene de este maíz. Sí, eso es, por ejemplo, de aquí. Entonces, los granos los sacamos para la chicha morada y la tusa utilizamos para obtener el color. Esto ya lo está hirviendo varios minutos, ¿no? Ahora yo le voy a agregar un poco de cochinilla para poder diferenciarlo. Orejitas que están para demostrar, ¿no? Nosotros hacemos pero más cantidades, pero por el momento yo le estoy haciendo poca cantidad, ¿no? Para demostrar. Aquí, por ejemplo, ese es el color, ¿no? Lo que ve. Aquí nosotros necesitamos lo que es la illagua, lo que es la calua, ¿no? Y esa es más nuestra herramienta más importante. ¿De qué podría ser este huesito de...? ¿Puede adivinarlo? De alpaca. No. ¿No será de un humano? Es de humano. ¿Es de humano? Sí. ¿En serio? Sí, porque él de aquí al visitarnos no nos ha cooperado en la cooperativa. Y le hemos trasquilado, le hemos sacrificado, ¿no? Lo veo justo. No, es una broma. Es de alpaca, sí, adivino. Ajá. ¿Lo puedo darle a de comer? Ajá. ¿Sí? Aquí hay un... El chirucho. Un roedor aquí nacional peruano, que es de la zona únicamente de Cusco y de esta zona, ¿o es de todo el país? No, de aquí de zona era, es zona de Chirucho, en Corpus Christi, en las festividades. Sí, este es el cuy, que en España se conoce como conejillo de indias o algo así. Que provee de sal a toda la zona. La verdad es que es impresionante de ver desde aquí, desde las alturas. Ahora bajaremos, la entrada cuesta 10 soles, son unos 2,5 euros más o menos.
Vale, ya me he enterado un poco. Antes la sal esta no se utilizaba para nada, o sea, esta salinera no se utilizaba para nada, pero ahora se utiliza la sal de aquí para el consumo comercial, y se supone que es la sal de mejor calidad de todo el Perú, por lo bien que se conserva en esta zona. Todo el agua está, va cruzando, va tocando todas las salas, así que debería estar bastante salado el tema. Y encima está bastante caliente. Y efectivamente está mega salado. Recuerda un poco al Mar Muerto de Jordania. Eso sí, es pasar la mano por el agua y en cuanto se te seca, la mano se te queda toda blanca. Que es la que se seguía antes, siguiendo la montaña, que es mucho más complicada porque es solo un carril muy estrecho bajando la montaña, rodeándola, y hay muchos momentos en los que, joder, dices, ¿cómo se caiga ahora? Bueno, no lo contamos, pero la verdad es que es muchísimo más bonita de ver, o sea, los paisajes son increíbles todo el rato, las montañas rojas, es una pasada, y curiosamente aquí, ya enganchando a la autopista, hay unos hoteles que yo los había visto pero no sabía que estaban aquí, que son esos hoteles cápsula que están contra la montaña, están contra la roca, y entonces tú duermes ahí como si estuvieras enganchado, colgado, y para llegar ahí tienes que ir haciendo escalada desde aquí, desde la base. Vas haciendo escalada hasta las cápsulas y tienes como unos pequeños descansos por el camino y ya duermes ahí arriba.